Bueno, chicos, ¿cómo están el día de hoy acá en Chai Online? Vamos a ver un nuevo episodio de Far Cry Primal, chicos. Y en este episodio vamos a continuar con nuestra querida aventura de seguir cazando otras tribus. Siendo que yo generalmente no me voy por las misiones secundarias, pero en este caso sí voy a seguir haciendo esto. ¿Y por qué? Porque realmente me entretiene, o sea, algo que, no sé, en otros juegos a lo mejor se vuelve un poco repetitivo, pero en este no sé por qué. En este me ha gustado bastante la experiencia que he tenido. Y no me pregunten, en serio, no me pregunten por qué, porque no les podría responder. Seguramente debe ser por la que la temática es totalmente distinta a los que yo juego a otros Far Cry, definitivamente he hecho otros Far Cry, pero siento que es distinto, en serio. Entonces voy a irme acá arriba y voy a ir luego por la primera misión, porque ya hemos limpiado bastante el mapa, por lo menos este lado, y estas de acá son como cosas que van a dar experiencia, y la verdad que prefiero primero ir por esto y luego irme por una misión, porque como les digo, ya hemos avanzado bastante, hemos descubierto una buena parte y hemos matado a varias tribus ya, de hecho. Entonces voy a ir allá, quiero que ya me empiecen a dar los poderes para poder tener mi propio animal. Tengo 10 poderes que dar y es bastante, en serio, no sé qué nivel seré, pero la verdad que sí tengo muchos puntos de habilidad. Si puedo aprovecharlos, los voy a aprovechar. Otra cosa importante es que ya tenemos una, por decirlo de alguna forma, ya no somos pocos wengas, somos bastantes, son 48 wengas. Y para mí eso es harto, en serio. Es como que no es tan poco. Y por eso creo que ya vamos a ir avanzando un poco más. Entonces estos tipos me van a querer atacar. Y la verdad, si quieres pelear, ven, pelea. Pero ya no son tanta competencia para mí, estos lobitos, por lo menos. En otros capítulos he tenido ataques más grandes. De lobos grandes. Y cuando yo me acuerdo que cuando recién inicié el juego no se escuchaba nada, solamente la naturaleza. Y ahora podemos escuchar ruidos de wengas bastante seguidos en el mapa. O sea, en sí, en el entorno. Y para allá, para ese lado también hay cosas que se pueden ir a hacer, que es para allá, supongo, que son cosas que yo aún no he hecho. Porque igual me gustaría tener el gancho, que aún no lo puedo castear también, así que no hay mucho que pueda hacer. Tengo los viajes rápidos, que podría tomarlo, definitivamente, pero por ahora no, prefiero ir disfrutando un poco de la naturaleza. Y viene un tigre. Estos tigres son bastante feroces. Entonces son dos. No es uno, son dos. Se están peleando entre ellos, parece. Sí, se están peleando entre ellos. Me parece que sí. Cúrate. Entonces necesito curarme porque, claro, comprenderán de que no es un tigre. No es un tigre pequeño. Voy a intentar matarlo. No sé si pueda. Voy a intentar matarlo.
No va a poder. Se me viene otro encima y... Olvídense. Lo voy a ingerir. No tengo cómo matarlo. Por ahora. Por ahora no tengo cómo matarlo, así que no. No hay forma, pero están peleando entre ellos, o sea. Estos son Wengans y la verdad que vienen bastantes tigres. Esos chiquitos. No deberían de huir de esos chiquitos, en serio. Por lo menos a mí los chicos no me asustan. Los grandes sí. Y murieron, creo que. No sé si todos, pero murieron. Necesito llegar a este sitio antes de bajar a ayudar a los Wengas, en serio. No puedo seguir distrayéndome por otras cosas. Ellos están bien cerca, la verdad. Si puedo ayudarlos desde acá, sería genial, en serio. Van a morir. Mató a uno. No lo logro ver. Lo mató. Pero igual aún así no lo logro ver, chicos. Así que bueno. Nada que pueda hacer contra eso. Vemos cómo está cazando ahí esos lobitos. Hubiera podido salvar algún hueco a lo mejor, pero hubiera tenido que bajar y todo el tema. Y por ahora no vale la pena. De hecho, ahora después de esto voy a hacer un viaje rápido, no voy a caminar. ¿Qué? Quiero llegar rápido a la otra misión. Entonces. Ay, ay, ay. Estos tipos. Sí, estoy bueno para tirar tiros en la cabeza, en serio. Se gana igual bastante experiencia en eso. Ya, voy a recoger esto. Y los Wengas que pudieron haber muerto, ya no creo que los recuperé. Entonces me muestra un bolsito acá. Pero no lo veo. Voy a apagar mi flecha de fuego. Y bueno, no sé, no lo veo. Es la gran cosa, la verdad. Y voy a tratar de llenar mi bolsa. O mis bolsas. Y no hay nada más. Ya, ahora sí voy a usar un viaje rápido. Bueno, voy a irme acá. Tengo esto que está acá cerca. Ya me apareció, así que... ¿Por qué no tomarlo? Escucho un oso por ahí. El problema de esto es que no tengo cómo llegar arriba. O sea, necesito llegar. Entonces voy a ver si puedo hacer un viaje rápido hacia un lugar donde yo pueda llegar. Entonces, es que no tengo las herramientas. Tendría que bordear todo esto. Bueno, pero vamos a bordearlo a la mierda. Para llegar. O sea, espero. Siempre me estoy distrayendo con algo, en serio. No, al final me estoy yendo por otras misiones.
En este episodio quería ir a la otra misión, que es una misión principal. Con esa misión supongo que vamos a desbloquear lo que viene a ser capturar o tamear los animales. Pero bueno, ya me desvié y ya la verdad que no voy a no voy a lograr hacerlo. Pues dos headshots espectaculares. Y mamuts se ven muy pocos, ¿eh? No sé, yo creo que he visto una vez, ojos. Una vez en el inicio y otra caminando por ahí. Y también a otro, si no me equivoco. Entonces ya estamos acá. Igual no nos logramos tanto. Vamos a ver qué es lo que quieren. Nosotros pasamos todo el día con perros acá, comenzamos acá. Chuan mi brashtar waikash. Takar. Fracha. Uhai kuar guana. Entonces quiere que mate unos lobitos. Miren, otra cosa que les quería comentar como algo personal. Hay gente que se ha quejado de que por qué, o sea, por qué tienen que poner el lenguaje materno del juego en sí y no tenerlo en el idioma inglés, español, lo que fuese, y tener que leerlo en subtítulos. Pero sinceramente les digo algo, a mí lo personal me da exactamente lo mismo, o sea, no me afecta en absolutamente nada. De hecho, creo que es cool mantener ese aspecto que, como les digo, leer un poquito, no sé, no afecta. Sí, les creo si fueran grandes historias o grandes cosas donde tendrías que pegarte la lata de leerlo. Que me ha pasado en otros juegos, pero no en este no. No sé. No me parece que sea tan importante. Y ahí murieron tres. Ah, hay un oso. Olvídense, me voy a ir. No lo voy a hacer. No le voy a hacer caso, en serio que no. No le voy a hacer caso porque los osos son fuertes también y todavía no tengo ese nivel de fuerza. Me voy despidiendo un poco antes porque esto seguramente nos va a tomar un tiempecillo en hacerlo. Y ya estamos casi con el tiempo, así que ya saben, chicos, suscríbanse acá arriba, déjenme like si el video, comenten abajo y saben que bajo mirar el link y se unen del equipo, le hacen clic, los va a llevar. ¿Vieron eso? Los va a llevar directamente. Los va a llevar directamente de GN. Desde ahí pueden comunicarse con ellos, ver si es que los aceptan en efectivo. Si fuera el caso, ya saben, no firmen de inmediato. Asegúrense realmente de leer el contrato y firmar algo que realmente desean firmar. Y más que todo eso, chicos, ya depende de ustedes. Entonces, siempre estoy tirando headshots, si eso me impresiona de mí, por lo menos. No. Entonces, matar bestias. Llegué como a un lugar de encuentro y digo, voy a usar este stick o este palo porque qué genial que tengas otro modo de curación, ¿eh? No lo había visto. Como que para mí es como, no sé, siempre ese método por la mano. A ver, ¿qué pasa, hijos? ¿Quieren pelear? Vengan. Son tres de. ¡Wow! Llevo 4 de 11.
Kaida para. Y ojo, no quiero pegarle a... Ya me pasó en un episodio anterior que en vez de pegarle al animal, le pegué a uno de ellos y me empezó a atacar un Wenga. Entonces no quiero eso. Quiero terminar esto rápido porque ya me pasé con el tiempo, en serio. Pero no aparecen. No aparecen más. Siento que deberían de aparecer. Supuestamente son 11. Pero no veo más animales. Acá veo 3. Aquí pillé más, o sea, habían 3 ahí. No sé si habrán más, a lo mejor. No, no hay más. Bueno, vamos a hacerlo rápido porque ya estamos con demasiado tiempo extra. 6, 9. Me faltan 2. 10, 11 sería. Y ahí hay otro, de aquí ya lo veo perfectamente. Entonces 10. Y tenemos a 11 listos, chicos. Así que nada, eso va a ser por el día de hoy. Espero que les haya gustado. Ya saben, suscríbanse. Y no se olviden, nos vemos en otro episodio de Falcon Prime. Cuídense.